Трой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. тили кричит ночная птица, он уже Los Narcos y la Bruja de Escuinapa. Aterrador relato real del Batallón 89 de Infantería. Escuinapa es una pequeña ciudad sinaloense donde durante años se han contado decenas de historias: unas que narran de la existencia de supuestas brujas inaguales, unos seres relacionados con la brujería, hechicería, pero sobre todo, al servicio de los narcotraficantes. En el poblado de Escuinapa existe una red de tráfico enorme de contrabando y de cárteles de Lampa que son muy sádicos. Además, allí se tejen infinidad de historias entre los pobladores en las que narran hechos escalofriantes por la presencia de supuestas brujas al servicio del crimen organizado, unas aterradoras bestias mitad humanos y mitad animales, las cuales han sido protagonistas de innumerables historias, no solo en Sinaloa, sino en otras partes del país. Durante décadas se ha hablado de que las brujas rondan a lo largo del mundo, pero especialmente en México, donde los reales encuentros con estos seres adquieren mayor relevancia y causan terror entre niños. Jóvenes y adultos. Quiero contarles que hace ya muchos años, como militar del batallón 89 de infantería, fui parte de un grupo comisionado para rastrear a un terrorífico cártel de Lampa. Y al final terminamos descubriendo a un increíble animal, uno que estaba acabando con la tranquilidad de los pobladores porque se llevaba a sus hijos. En un inicio pensaron que se trataba de un robachicos, el que se llevaba a los infantes de sus casas, y también se creyó que era la delincuencia organizada. Y al final resultó un ser aterrador e inimaginado. Pocas personas pudieron mirar de frente a esta aberrante bruja, y algunos murieron de la impresión, ya que era algo indescriptible. Este ser era de enormes proporciones, con un cuerpo de ave, el cual sacaba su larga lengua vivoriante, con la que les extraía la sangre de sus pequeñas e inocentes víctimas. Así que el siguiente relato que les quiero contar es de mi experiencia real con la famosa bruja de los narcos, un aberrante ser roba niños. Les diré que mi nombre es Alejandro Pérez. Y soy un ex militar de infantería, del 89 Batallón de la Defensa Nacional. De hecho, este tema no es nuevo para mí en la milicia, ya que hay registros que dicen lo contrario y otros que no se han contado. Pero la verdad es que durante más de 50 años, aquí entre los pobladores y desde luego con los visitantes, aquellos que deciden conocer un poco más sobre estos hechos paranormales. Unos que no tienen explicación lógica, porque esto que les cuento es real. Pasó en el año del 2001, cuando salí comisionado como parte del grupo estratégico, para rastrear unos extraños casos de desaparición de niños y civiles, pero también de algunos animales de rancho, aquí en Sinaloa, justo en el lugar que me vio nacer y donde viví algunos años de mi vida. Recuerdo que partimos a la sierra para destruir campos de cannabis, y para colmo, en ese tiempo mi hijado de nombre Rubén había desaparecido de una forma extraña. La última vez que supieron de él fue cuando lo miraron caminando allí en el monte, pero al lado de un enorme guajolote negro, y se perdió entre unas milpas casi al oscurecer, y de allí ya no supieron nada de él. Las brujas que trabajan para los narcos. Lo hacían con brujerías y hechizos, además de trabajos de muerte, todo en contra de otros criminales, aquellos que les estorbaban en su negocio y plazas de venta de narcóticos. Pero esta bruja de los narcos que vimos poseía el poder de la metamorfosis a voluntad y podía transformarse en cualquier clase de animal que deseara, y sin la necesidad de arrancarse brutalmente sus piernas ojos y brazos, lo que le provocaba a la bruja normal un dolor indescriptible. De hecho, tuvimos casos donde estas aberraciones aumentaban de poder y fuerza cuando bebían la sangre de sus inocentes víctimas, tal y como lo hacen los nahuales, según los archivos clasificados militares. Pero esta famosa bruja nahual nos dio dolores de cabeza y porque no podíamos cazarla, y solo se aparecía por las noches, en las calles de Escuinapa, donde vagaba, convertida en un animal de distintas proporciones, y en cada metamorfosis, no podíamos identificar la plenitud. No había semana en la que no se supiera de un nuevo ataque o aparición, porque de hecho, raptaba a cuanto niño se encontrara en su camino. En el batallón de infantería imaginaron que se trataba de un grupo delictivo que reclutaba a los niños para convertirlos en sicarios, pero jamás imaginaron que se tratara de una real bruja, una que estaba metida en todo esto. Si creíamos que era cuento, con horror descubrimos que esa cosa terminó siendo un ser híbrido, uno que mutaba en diferentes animales cada noche. Si en una casa había niños sin bautizar, en cuanto los padres se descuidaban, esta bruja se los robaba, principalmente a puro recién nacido que aún no estaba bautizado y de preferencia si aún no consumía sal, ya que necesitaba parte de su carne y sangre para algún ritual de invocación, para que Satanás cuidara la carga de los traficantes y que el ejército así no la descubriera. Las familias de Escuinapa en Sinaloa vivían aterradas al no saber qué clase de ser era eso y no sabían cómo bloquear a los supuestos ataques de la famosa bruja de los narcos. Era tal el miedo que le tenían a esta bestia que trataban de no dejar solos y solas a sus mujeres y niños, y hasta animales, pero en especial a las señoras que acababan de tener a sus bebés, ya que en ciertos días. Con mayor energía oscura, esta bruja conocida como la Bruja de los Narcos buscaba a los bebés para llevárselos. Aquella vez, cuando me reportó mi compadre que Rubén, de dos años, se había perdido y no aparecía, pues yo estaba comisionado en ese servicio especial en Escuinapa, un lugar que conocía de pies a cabeza, y supuse de inmediato que sería un trabajo muy difícil y duro afortunadamente aquella vez bajé de mi zona militar para ayudar en su localización ya que estaba de paso por el rancho armé un grupo de búsqueda y con mi conocimiento militar decidimos comenzar el rastreo de algún laboratorio de los narcos y afortunadamente encontramos una tonelada de mentafetaminas y un extraño ritual con huesos y sangres y también de objetos de adoración y culto al diablo. Allí habían cosas extrañas que no eran humanas. Tenemos que parar esto y hacer frente a lo que fuera. Y para mi sorpresa, en nuestra primera noche de búsqueda, esa aterradora bestia se apareció, allí entre los árboles, y arrastraba algo. Ya los pobladores estaban cansados de los constantes ataques, de esta aberración, y para quitarse el miedo que generaba el maldito ser híbrido de los narcos, pues todos los hombres de la comunidad decidieron hacerle frente y organizarse en grupos para vigilar durante toda la noche, y especialmente en las casas en las que hubiera mujeres amamantando, o a aquellas que estuvieran a punto de parir. Gracias a Dios, el esfuerzo pronto dio resultados y también rindió frutos porque una noche, en que vieron brincar de unos árboles a esta bruja que había olido a su próxima víctima, decidieron tenderle una trampa. A eso de las 3 de la madrugada, cuando la bruja estaba al acecho en una humilde casa de una mujer con su bebé, y antes de que pudiera entrar, fue bloqueada y capturada por la policía comunitaria, un grupo formado por vecinos, los cuales ya le seguían los pasos. Recuerdo que nosotros, a pesar de tener armamento de grueso calibre, armas, tecnología y unidades, pues ni así lográbamos ubicar a esta supuesta bestia. Pero cuando nos fueron a avisar de que ya la tenían y que estaba acorralada, fue tal nuestra sorpresa que salimos para allá a toda prisa. Al llegar vimos a una mujer, o lo que parecía de aproximadamente 40 años de edad, la cual no tenía un ojo y también traía una pata parecida a la de una gallina. Y si les contara que tenía plumas en vez de piel, ¿me creerían? Pues esto era verdad. Allí esta mujer estaba amarrada con lazos y le la estaban obligando a decir quién era y por qué motivo dañaba a los infantes. En su confesión dijo, que su nombre real era Irene, y que venía de un pueblo huichol, del estado de Nayarit, y que hasta allá los traficantes fueron a contratar sus servicios, y como pago recibiría numerosas bolsas de dinero, pero sobre todo la dejarían alimentarse a placer de los niños tiernos del pueblo, y en especial de los no bautizados. Ella a cambio protegería los cargamentos de droga, asustaría a los rivales, y los colocaría protecciones y todo lo necesario para que ningún grupo rival les robara la carga. Y dicen que sí cumplió, pero su sed de venganza, su hambre por la sangre y por la carne, pues la vencieron. Cuando confesó lo que era y que trabajaba para un importante cártel de lampa, en ese momento a los pobladores le dispararon, pero no vieron que la bruja ya se había convertido en un perro. Y como pudo, alcanzó a escapar rumbo al monte, pero con un disparo en una pierna. En ese momento supimos que el enemigo era uno diferente a todo lo que habíamos enfrentado, y nos subimos a las unidades, y la perseguimos por varias horas, hasta que la encontramos por entre los árboles, pero ya no estaba convertida en animal. Sin embargo, todavía se le veían las manos parecidas a la de una bestia por las enormes uñas. Pero en ese momento nos alcanzaron los pobladores y decidieron acabar con la bruja de los narcos, para que ya no hiciera más daño. Cuando la quemaron confesó que parte de sus crímenes eran gracias al diablo, pero nunca se supo qué hizo con mi ahijado, ni con los otros niños, aquellos que se robó, porque algunos jamás aparecieron. Tampoco se encontraron rastros de ellos, huesos o sangre. Y cuentan entre los escuinapenses que desde ese entonces no se ha vuelto a aparecer en el pueblo alguna otra de estas brujas nahuales, aquellas al servicio de los narcos. Las brujas nahuales, según las creencias prehispánicas, son brujas hechiceras que tienen la capacidad de transformarse en animales como águilas, coyotes, jaguares o tecolotes. Pero en otras regiones del país se dice que pueden adoptar una forma de animal o bien convertirse en bolas de fuego y aparecer como relámpagos entre la maleza. Existe además la creencia de todo ser humano que nace con el espíritu de un animal mismo que le brinda la protección y orientación a lo largo de su vida terrenal. Vecinos han salido en busca de la bruja nahual. Pues se cree que esta no murió, y se cuentan en las historias de los abuelos y ancestros de que estas brujas se venden al crimen organizado, y al día de hoy hacen maldades: se roban a los animales de granjas, siendo sus preferidos los pollos y las gallinas, destrozan sembradillos, se han robado a pequeños niños, también a los perros, y dicen. Que pueden ver y oler a gran distancia. Por eso, en algunas noches, si logras escuchar en la madrugada cómo ladran y aullan los perros por mucho tiempo, es porque estos tienen un instinto y saben que sus amos están en peligro. La bruja de los narcos tiene la habilidad de transformarse en una criatura mitad hombre y mitad animal. Dicen que esta es una leyenda que se relata en este pueblo de Escuinapa, pero fue realidad y nosotros, como militares, la vimos. Para terminar, les diré que cuentan mis abuelitos: que los nahuales y las brujas de los narcos se pueden convertir en lo que ellos quieran para poder hacer sus fechorías, pero sobre todo, para terminar con sus enemigos otros rivales de lampa y otros traficantes dicen que protegen las cargas y casi no son decomisadas por el ejército y tampoco la pueden robar otros cárteles así que por eso ten cuidado si pisas la sierra porque allí conocerás el verdadero terror gracias relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del exteniente faustino montes.